la clase de Yoga Emprendedor, el docente se ha encargado de ese acompañamiento, de esa guía, para que ellos vayan aprendiendo diferentes técnicas en las cuales pues, el emprendimiento que hayan elegido pues, sea un emprendimiento rentable que les pueda generar económicamente y no sea más costo y menos beneficio. Los muchachos han innovado, han aprendido a hacer innovaciones, que lógicamente eso va a desembocar en emprendimiento futuro, ¿verdad? Porque están en una etapa inicial y esperamos que esos emprendimientos los lleven, digamos, a la etapa de comercialización, digamos que sería lo más importante para ellos. Yo soy un productor, apicultor, entonces tuvimos la idea innovadora de crear un subproducto a base de la miel. Y yo les hice la propuesta a mi grupo de que elaboráramos un vino de miel. Bueno, el producto está hecho a base de miel, agua, levadura, ácido cítrico y benzoato de sodio. Esos son los ingredientes que él lleva. Lleva azúcar, lleva un cierto porcentaje de alcohol, que es un 14% de grado de alcohol. ¿Verdad? En nuestro municipio hectáreas de este árbol, ¿verdad? Que da fruta y no ha sido explotada y que a pesar de todo tiene muchísimo energético, nutritivo, tiene vitamina C, calcio, omega 3, 6, 9, que es un producto muy bueno y vitamínico que no le va a hacer daño a nadie y que es para todo el segmento poblacional. La Universidad Agraria en nuestro municipio creo que es un impacto grande para el corazón de todos los de San Francisco Libre, porque desde muchos años se venía pidiendo una oportunidad para muchos que no lograban llegar hasta Managua por todas las dificultades que ya conocemos. Se está marcando una nueva etapa de desarrollo de nuestro municipio con la formación y la profesionalización de cada uno de ustedes. Con estos emprendimientos que ahora se están mostrando, estas experiencias que se están construyendo, les va a servir para seguir cumpliendo sus metas, sus sueños.